no puedo pasar. ¿Mohamed? No, soy Gamal. Y vine a ver un rato a la mujer de mi hermano. Eres una mujer inquietante, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? Porque si es una broma es horrible. ¿Qué pasa? ¿No conoces al Emir? Al señor de estas tierras. No, bueno, basta. Acabo de estar con mi mujer, la princesa Nadia. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Te volviste completamente loco? Hicimos el amor. Mientes, estás alucinando. ¿Por qué he de mentir? Si es mi mujer, estoy en todo mi derecho. Aunque pensándolo bien, podría convencer a mi hermano Mohamed que se divorcie de ti. Tú me gustas mucho, Selmira. Te deseo mucho, ¿sabes? Me gustaría casarme contigo. No importa que no me puedas dar hijos, mujer. Nadie me va a dar muchos. ¡Basta! 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 ¡Eres un imbécil! ¿No te das cuenta que nos pones en peligro a todos perdiendo el control así? Ahora dime, ¿cómo te llamas? Llama. Vete de acá. Vete ya mismo de acá. Y cuídate mucho de andar inventando disparates como eso de que te acostaste con Nadia. Ese no es ningún invento, Semira. Eso es cierto. Vete de acá. Ahora mismo quiero que te vayas de acá. Mi ama querida. Mi niña entrañable. El Señor sabe que es inocente. Tenemos que resignarnos. Por alguna razón, todo esto tiene que tener algún sentido que nosotras, simples mortales, no logramos comprender. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Primero tuve que perder a mi esposo y a mi hijo. Ahora debo morir injustamente, bajo un manto de calumnias. Y además ultrajada. No sé si yo le pueda servir de consuelo a alguien tan simple como yo. Pero el Señor sabe que es inocente. Mi princesa, mi amada princesa. Si no hay más remedio, en su corazón usted será inocente. Y yo la voy a acompañar y la voy a reconfortar todo lo que me sea posible. Yo sé, Mir, que no es lo acostumbrado y que estoy tomando injerencia en asuntos que no me corresponden. El señor Ubal ha sido muy amable. Yo prácticamente lo obligué a venir conmigo para acompañarme en mi petición. Le aclaro, Emir, que no vengo en mi calidad de diplomático, sino sencillamente como un amigo del Emirato conmovido por los penosos sucesos que han caído sobre Sahar. Creí mi deber pedir clemencia para la princesa Nadia. Nada se reparará con su muerte. Con todo respeto, señor, hemos pensado que la ejecución de la princesa podría traer serios conflictos desde su país, Afganistán. No debería traer conflictos, Ubal. La familia de la princesa deberá entender la gravedad del crimen. Ella es una adúltera. Y la ley es muy clara con esto. Pagará con su muerte. traigo una información que creo que es lo que usted estaba buscando, Musat. Espera. Siéntate. 2 semanas atrás hubo un gran incendio en un hotel del Cairo. Estaba lleno de turistas. La mayoría de las víctimas se han calcinado. ¿Y todos fueron identificados? No todos. Hay uno que sí, ya que se encontraron los documentos. Nadie lo ha reclamado. Ah. Se trata de un turista argentino. Y el consulado en el Cairo ya dio la orden para que fuera enterrado allí. Es el momento oportuno. Hay que enterrar a ese hombre bajo el nombre de Rashid. Busca algún empleado de la morgue para que se haga cargo de todo. Te di bastante dinero, así que luego manda a preparar un pasaporte falso a nombre de... Acá están los datos. Se llamaba Miguel Arias Maldonado y la edad coincide. Ajá. Aquí está la foto de Rashid. Bien. Se la sacamos antes de que partiera. Llévala al falsificador. Dile que mande los papeles a Venezuela por la vía más rápida. Él conoce nuestro contacto. Cuando Rashid llegue a Caracas, si nada falla, se encontrará con una nueva identidad. Yo me mudaré de aquí para no dejar cabos sueltos. Buscaré otro lugar y te lo comunicaré. Muy bien. Y habiendo anunciado con claridad los hechos que nos convocan, como así presentado las pruebas irrefutables de la culpabilidad de la princesa Nadia, si ustedes, honorables ciudadanos de Sahar, no encuentran objeciones, espero su sabia decisión. Encuentran a esta desdichada mujer culpable. Bien. Entonces así será. La princesa Nadia de Afganistán, esposa de mi querido y fallecido hermano Gamal, es condenada a morir por lapidación. Al finalizar el Ramadán, en un mes, a partir de ahora, se hará justicia. Y el honor del Emirato será reparado. Mohamed y Selmira arderán en el infierno. Tienen que pagar por todo esto, no es posible. Se tiene que hacer justicia. Yo voy a rogar, me voy a arrodillar para que le cambien la comida. Es esta porquería que le traen, que le está enfermando. Ay, no vale la pena, Fátima. No me queda mucho tiempo. Y no es la comida lo que me hace mal. Es el agua. Seguro que le han traído agua podrida. Pero a esa rata de Mohamed yo le voy a ir a decir, porque no es posible. Fátima, no es el agua. ¿Recuerdas aquella noche cuando vino Mohamed a la celda? ¿Lo que pasó? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y eso qué tiene que ver? No. Sí, Fátima, estoy embarazada. No solamente van a ejecutarme a mí, sino a ese inocente que llevo en mi vientre. No puedo entender la tenacidad de esta mujer. Ha llorado, ha pataleado. La amenacé con encerrarla a ella también y no cede. Ahora está ahí afuera reclamando por usted. Tal vez sea importante, señor. Está bien, Karim. Hazla pasar. Clemencia, Señor. Clemencia. Si vienes a pedir por tu ama, lamento decirte que ya es tarde, Fátima. Esta misma noche va a ser ejecutada. 1 hora antes del amanecer. Señor, la princesa Nadia está. Ella está. Está esperando un hijo, señor. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, señor, totalmente segura. Ella ya ha tenido un hijo antes y conoce los síntomas. Ay, levántate, mujer, y basta de súplicas. Un hijo. Pero ¿cómo puede ser si ha estado todo el tiempo encerrada y...? ¿Entonces perder el bebé? Mire, Virginia, estos medicamentos son muy peligrosos para una criatura en gestación. Puede pasar cualquier cosa. Entonces no los tomaré. En ese caso yo no puedo responder por su vida. El virus no solo está debilitando sus defensas, sino que le ha provocado una miocarditis. ¿Y eso qué es? Es una infección en los tejidos del corazón. Lo irá debilitando en forma irreversible si usted no se trata. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar una decisión. Una muy difícil decisión. Yo puedo tratar de aconsejarla y siempre estaré a su lado. Pero la decisión tiene que ser suya. Piénselo tranquila. Nadie sabe nada de esto. Es secreto profesional. Nadie te pidió que vengas a contarme todo esto, ¿no? No, señor. Si ella supiera que yo he venido a pedir clemencia, moriría maldiciéndome. La princesa jamás le diría a usted que está esperando un hijo suyo. Pero yo pensé que si usted lo sabría, tendría piedad, señor. Bueno, basta de súplicas, Fátima. Ya es tarde para todo. Nadia va a ser ejecutada 1 hora antes del amanecer. Y ahora vete. Y no abras la boca. Si no, serás ejecutada tú también. Dori, yo no me quiero morir. Pero si tengo que elegir entre la vida de mi bebé y la mía, elijo la de mi bebé. Ella será una niña y se parecerá a mí, y tal vez pueda hacer lo que su madre nunca pudo. Ay, no, pero tiene que haber algo. Volvamos a Nueva York. Oh. Sí, allá habrá algún tratamiento. Algo que no sea tan peligroso. No, Dori, por favor. Grossi ya me hubiese mandado si hubiera algo en otro lugar. Ay, no. No me resigno, Yo no creo que haya tomado la mejor decisión. A ver, si no te trata, ¿quién te garantiza que no te pase algo antes de tener al bebé? Ay, no. Sí, entonces lo perderíamos a los dos. Es un riesgo que no tiene que correr. Soy muy joven todavía. Pensaba que no vendría. Sabes que nunca dejo una partida sin terminar. Y esta todavía no terminó. Veo que no te alcanzó con ser cómplice de mi muerte. Sino que ahora asesinarás a mi mujer y al hijo que lleva. Dos inocentes más. Y uno de ellos es hijo tuyo. Llegó la hora. Debo llevarla. El emir fue magnánimo con usted. En vez de lapidarla, será fusilada. Vamos. Bueno, está normal, ¿eh? Un problema menos. Entonces no estoy mal. Su urbanismo es muy fuerte, Virginia. Pero el virus está instalado. Y ya sabemos las consecuencias. Es decir, si no se trata... La decisión está tomada, doctor. Bueno, creo que no es necesario que le aclare lo difícil que me resulta todo esto, conociéndola desde hace tantos años. Pero está bien. Respeto su decisión y su valentía. Doctor, lo que yo quiero es que ni mi madre ni nadie se entere de la gravedad de mi enfermedad. Sí, por supuesto. Entonces, cuento con su discreción. El secreto profesional queda entre nosotros. Lo que sí es, voy a darle una receta para los medicamentos. Si cambia de idea, puede empezar a tomarlos. Y quiero que tome las vitaminas y el calcio. Y que se alimente bien. ¿Estamos? ¡Pelotón! Creo que estamos demasiado cerca, señor. Todo el asentamiento escucharía los disparos. Mejor. Así sabrán que se ha hecho justicia. Ustedes, vuelvan a la tienda. Cansado. Dame tu pistola. De esto me quiero ocupar yo mismo. ¿Qué haces? Cúbrete. Quien me mate deberá mirarme a la cara. La soberbia no te va a servir para detener las balas, princesa. Basta, Selmira. Y vuelve a tu tienda. No tienes por qué estar aquí. Tú también, Karim. Puedes irte. Tu vileza no tiene límites. Cállate, princesa. Y vamos. Por favor. Ahí está. Gracias por haberme ayudado a cuidar al niño. Buenas noches. Hace tan poco tiempo que estás en este mundo y te han pasado tantas cosas. Has perdido a tus padres. Has perdido un reino. Naciste en el desierto y ya cruzaste el océano. Para vivir quién sabe dónde. Y apenas comienzas tu vida. Ay, Dios, dame fuerzas para protegerlo y estar siempre a su lado, para criarlo y hacerlo un gran hombre, como lo fue Gamal. A pesar de que te ves mal, debo decirte que eres hermosa. Muy hermosa. Termina una vez, sádico. Deberías dormir. ¿Qué estará pasando ahí? Lo que tiene que pasar, Semira. Ahora no entiendo por qué no dejó que me quedara. Si yo tenía derecho a verla morir. Mohamed sin mí no es nadie. Y ahora se cree que puede dejarme de lado. Es el Emir. Cambio de planes, Nadia. Ven conmigo, Ven. Rashid. Sí. Escuche. Estamos entrando en La Guaira. Cuando terminemos de descargar, yo desembarcaré y tomaré el primer ómnibus a Caracas. ¿Recuerda la dirección del contacto? Perfectamente. Si todavía no están los papeles, esperaré. El barco permanecerá en el puerto varios días. No se le ocurra desembarcar hasta que yo llegue con los documentos. Sí. Carlos, es usted un buen amigo. Aguarde un segundo. Con esto le alcanza y le sobra para pagarle el que le dé los papeles. Y si queda algo, guárdeselo para usted. Es muy generoso. No le voy a fallar. ¿Y ahora qué? ¿Qué nueva forma de tortura pretendes? Gozas esperando el momento de mi muerte. ¿Quieres que siga sufriendo? Ahora en este agujero inmundo, como una rata. Siéntate. Ya te he dicho que he cambiado los planes. Siéntate. Lo que pretendes es que te diga dónde está el Sarguín. Debiste haberte resignado, Mohamed. No te lo dije antes. No voy a decírtelo ahora. Hagas lo que hagas. No voy a hacer nada que pueda lastimarte, princesa. Es más, quiero que estés lo más confortable posible. Dentro de los límites de este horrible lugar, por supuesto. Debí suponerlo. Me has traído aquí para ultrajarme nuevamente. O peor, para tomarme las veces que quieras. Te lo advierto, Mohamed. Si esos son tus planes, voy a matarme yo misma. Voy a encontrar la manera. O que me vigiles día y noche. Si es necesario, me dejaré morir de hambre. Te dije que no pienso lastimarte más. Hay algo que me importa más que tú, ¿sabes? Por eso he decidido perdonarte la vida. No comprendo. Ya comprenderás. Hola. Hola, mi bebé. Trabajando. Tenés que descansar. Eso, nada de trabajar. Bueno, por favor, son unas simples traducciones. Me llamaron de la editorial. Mamá, si no hago nada me aburro. Bueno, siempre que no exageres. Aunque a ver esa carucha. Hoy te veo con mejor color, ¿o no? Me parece que los medicamentos están surtiendo efecto. Deben haber dado en la tecla. Sí, veo que los medicamentos están surtiendo efecto. Ay, Virginia. Sí. Encontré sobre la mesa la receta del doctor Grossi y te compré todos los remedios. Y además, una sorpresa. Abrilo. es un poco pronto. Las abuelas se ponen más ansiosas que las madres, Virginia. Bueno, pero ¿te gusta o no? Sí, me gusta, abuelita, me gusta. Abuelita, abuelita. Fátima se va a ocupar de cuidarla todo el tiempo. Luego va a haber que condicionar la celda secreta para que sea lo más confortable posible. Todavía no puedo creer que no haya ejecutado a esa mujer, señor. En Sahar todos creen que... Exactamente, y así debe ser, Karim. Nadia está oficialmente muerta. Y Fátima guardará el secreto, porque de lo contrario está en juego su vida. Y si tú no lo haces, está en juego la tuya. Es una responsabilidad demasiado grande la que me otorga, señor. ¿Sabes qué pasa, Karim? Necesito un hombre astuto para que se ocupe de esto. Yo no puedo hacerlo personalmente. Nadie debe saber nada, Karim. Yo sabré recompensarte. ¿Alguien más estará en el secreto? Por supuesto. Mi esposa Selmira. Y su tía Nura, que luego la vamos a tener que necesitar. Puede confiar en mí, señor. Me parece mentira verla con vida todavía. No te engañes, Fátima. No será por mucho tiempo. Es evidente que Mohamed la ha perdonado. Lo debe haber pensado mejor. Después de todo, no creo que sea tan malo. Algo planea. Si me hubiera perdonado, esto no sería un secreto. En cuanto mi embarazo empiece a notarse, mi vida no valdrá más que un puñado de arena. Y la tuya tampoco. No nos adelantemos tanto. Seguramente esta es una decisión del Señor. Ya ha perdido un hijo. Y seguro que quiere que nazca este. Habrá que esperar. Lo único que pido es que si este niño nace y además vive, que no sea como su padre. Hay algo que no te he contado. Ya lo creo. Me debes el relato pormenorizado de la muerte de la princesita. A ver qué hizo. Rogó, lloró. Seguro que intentó darte lástima, ¿no? Yo estoy muy enojada, ¿eh? En serio lo estoy diciendo. No entiendo por qué no me dejaste presenciar el espectáculo. Nadie está viva, Semira. ¿Qué me estás diciendo? Es otra de tus alucinaciones. No, estoy más en mis cabales que nunca. Te sedujo. Claro, yo me lo tendría que haber imaginado. Ni bien se quedó sola contigo, aprovechó para seducirte. ¿Y no tuviste el coraje? Imbécil. ¿Pero qué imbécil? ¿No te das cuenta de que estás arruinando todos nuestros planes? La voy a matar con mis propias manos. Ella no me sedujo, Selmira. Fui yo. Mejor dicho, tampoco yo la seduje. Lo hice a la fuerza hace más de un mes. Está esperando un hijo mío. Entonces lo que dijiste esa noche cuando te creías Gamal era verdad. Voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar y a ti también, traidor. ¡Basura! Cálmate. ¡Basura! Cálmate, Silvia, cálmate. Yo ya no soy el tonto que tú crees. Y tú no eres nadie sin mí, Silvia. y menos sin el hijo que nunca me has dado. A ver. ¿Y qué estás pensando ahora que eres tan inteligente? Así están las cosas, Jalil. Hay que guardar el secreto, cueste lo que cueste. Ellos saben que yo no voy a hablar para salvar la vida de Nadia. Pero cualquier sospechoso corre peligro de muerte. ¿Comprendes? Sí. Pero yo no puedo abandonarte. Y tampoco quiero. Jalil. Jalil, aquí corres peligro. Eras hombre de Gamal y Rashid, entiéndelo. Yo todavía no comprendo cómo sigues vivo. Yo si me quedo, podría ayudar. No, Jalil. Aquí, si te quedas, corremos peligro nosotras. Y por lo menos quiero que tu vida esté a salvo. Es hora de descansar. Doris, quédate conmigo. Por supuesto. Así me voy a ocupar de que tomes toda tu leche, comas tus galletas y tomes todos tus remedios. Seguro que... a esta altura ya es difícil que insistir con el tema, ¿no? Seguro. ¿Qué haces? Ofelia te va a estar controlando. Se va a dar cuenta. Así está mejor. Así está mejor. Bueno, eso sí, de tu leche no te vas a salvar. Odio la leche. Lo voy a hacer por mi bebé. ¿Y se siente algo? Digo, patea. Todavía es muy chiquitito. O muy chiquitita. Ay, Doris. Tengo miedo. Necesito que me ayudes. De la única manera que me puedes ayudar es que vos estés convencida de que lo que hago yo es correcto. Ya estoy convencida. Cuenta conmigo. Siempre. Es fea la leche, Doris. Me alegro que hayas recapacitado, Selmira. Es que me dejé llevar por los celos. Lo que pasa es que te quiero solamente para mí. Si tú sabes que me tienes solamente para ti. ¿Y cuál es el plan? Anunciaremos que estás embarazada. No va a ser difícil fingir. Te mostrarás poco. Nura te hará los vestidos para la ocasión. Y luego partiremos a Suiza o a Inglaterra hasta que nazca el niño. Como se sabe que tú has tenido problemas con el tema, la gente pensará que necesitas tratamientos especiales. Nadie sospechará. ¿Y acá? Acá Nura se va a ocupar del parto de Nadia. Fátima la ayudará. Y contamos con la vigilancia de Karim. Volveremos cuando nuestro hijo nazca. ¿Y si resulta ser una niña? Mi amor. ¿Qué? Ruega porque sea un niño. De lo contrario tendré que salir a buscar otra mujer para tener otros niños. Pero no te preocupes, mi amor, que tú sigues siendo la preferida del Emir. Va a ser un niño, yo lo sé. ¿Y con Nadia qué va a pasar? Después que nazca el niño, Nadia morirá.